Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a otro video más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo un mod review. Ok mis amores, en el día de hoy les traigo una review y antes que todo, esta review es un Early Access. ¿Y qué significa Early Access para las personas que no saben? Un Early Access es cuando un contenido está bajo un Patreon y está bloqueado hasta cierto tiempo. Y luego el creador del contenido lo deja libre para descarga pública. Por eso lo estoy explicando, ya que en algunos videos que son Early Access, siempre dicen, no veo dónde está la descarga. Por más que se lo coloco, tanto en la descripción como en el blog, siempre están preguntando dónde está la descarga y yo le contesto a la persona, es un Early Access. Si lo desea ahora, tiene que ser Patreon. Si no, pues tienes que esperar hasta la fecha de lanzamiento. Y nada, quería aclarar esto porque muchos de ustedes, pues, o los nuevos, están haciendo esas preguntitas. Anyways, esto, tenemos en el día de hoy un mod que Sepsi me contactó y me dijo, ¿quieres probar un mod? Pero este mod va a salir públicamente, ella dijo que para abril 11, si no me equivoco. Y yo dije, ok, no hay problema. Se trata de una recreación del mod que hizo Necrodoc hace como 2 años atrás, que era el toro mecánico. Entonces, este toro mecánico es convertido de los Sims 3 a los Sims 4. Le voy a enseñar de qué estoy hablando, ¿ok? Este es el toro que hizo Necrodoc, que me encantó porque luego hizo un kit para el parque de atracciones y cositas así. Y entonces, aquí están las cositas. Lo único que cambia entre el toro mecánico de Sepsi y el de Necrodoc, que uno, el de Necrodoc te daba premio, el de Sepsi no te da premio. Y cualquier cosita, si desean venir a descargarlo, no sé si todavía funciona, pero pueden probarlo. O dejarle algún comentario a Necrodoc para que lo actualice, ¿ok? No he sabido de Necrodoc desde el último review que hice de sus mods, así que no sabría decirle si está activo en su Tumblr o pueden verificar en su Patreon, ¿ok? Pues nada, este es el mod para el día de hoy. Functional Mech Bull from The Sims 3 Showtime Beta. Ok, no puedo presionar nada aquí porque no soy Patreon y no veo lo que escribe. Entonces, pues me dijo eso. Lo que van a hacer que cuando tenga el mod este, lo van a hacer un copy, vamos para document. Electronic Arts, los Sims 4, casi me voy para los Sims 3. Mod, y van a colocar aquí el mod de Sepsi, que sería el toro mecánico, ¿ok? Ahora, yo lo que voy a hacer, voy para el juego y cuando esté en el juego regreso con ustedes. Ok, antes de comenzar, quiero decirle esto. Estaba dialogando con Sepsi cuando terminé de hacer la traducción y esas cositas y empecé a renderizar el video. Y yo le dije, hay algo bien extraño, siento como que le falta opciones y me envía su foto del juego. Y digo, esas opciones no están en español y tampoco están en el stream de español, de inglés, perdón. Estoy como que gaga ya porque estoy tratando de grabar esta parte varias veces y grabé ya una parte completa de esto. Y eso. Anyways, pues me dijo, ay, te envié el archivo que no era, déjame enviarte el que va. Pues me lo envió. Y entonces lo traduje, pero hay una acción que es cuando el caballo está, yo digo que está descarrilado, pero es corcoviando, que es cuando el caballo empieza a brincar y a dar patada como un loco. Pues algo así, pues el toro también se pone en esa actitud de corcoviando. Pero ¿qué pasa? Esta que está aquí metió las patitas y puso una letra que no era. So, eso lo voy a arreglar cuando termine de grabar este video. Pero sí, quería dejar eso claro. Y nada, esta es la séptima vez que estoy tratando de grabar este video o esta parte, en otras palabras. Así que disculpen si hablo un poquito rápido, pero ya quiero terminar. Anyways, aquí tenemos el toro mecánico, bien parecido al de Necrodoc, como pueden ver. Una cosa que me di de cuenta ahora mismo es que puedo ver la pelota de yoga del Panda Summon Mod del Shellbird Realistic Shellbird. Lo puedo ver ahora, gracias a Dios.
pero no lo veía para el monte, ¿ok? Y nada, aquí tenemos el toro mecánico, cuesta 3.800 simoleón, casi nada, está un poquito caro. Y aquí están los diferentes colores, como pueden ver. Así que tengo a mi chico, este cine está en mi galería, si desean descargarlo. Voy a ponerlo a que corra un poquito el toro. Y miren las opciones que tenemos. Le dije, voy a cambiar una letra, está mal escrito, concubiendo, ¿vieron ahí? Ok. Siempre, cuando yo lo puse, ponía el nombre del sin, estaba loco, qué sé yo qué rayo. Y decía, siempre falla, siempre triunfa o siempre gana. Lo dejé de la manera que lo colocó el creador. No quise cambiar nada, porque al cambiar una palabra puede ser que al creador no le guste, ¿ok? Pues vamos a empezar con la vuelta sencilla, ¿ok? Vamos para el nivel 1 para ver cómo es. Cuando grabé esta parte, la 1 y la 2 eran iguales. Las 3 y las 4 eran idénticas. So, la 3 y la 4 van bien rápido, bien rápido, bien rápido. Mientras las otras van un poquito más lenta, que viene siendo la 1 y la 2. Voy a subir el volumen para que lo escuchen. Literalmente parece que está una lavadora con un par de zapatos dentro, ¿verdad? O una secadora. Ok, primero que todo, no van a obtener regalo o premio. No van a obtener ningún bufo y tampoco ninguna habilidad que puedan generar, ¿ok? Entonces, vamos a poner el nivel 2. Vamos a probar todo para que ustedes lo vean. Y disculpen si escuchan cualquier ruido, pero lamentablemente los autos están pasando por ahí y yo no puedo hacer mucho, ¿ok? Ahí está. Lo mismo ruidito. Él dice, déjame aguantarme para que no me den el pecho con los cuernos. Ok. Ahí va. Ahorita cuando él se cayó del toro, salió volando aquí. A ver si lo hace de nuevo. Pero casi siempre lo que he visto es que él sale victorioso de todas las vueltas, menos en alguna. Ok. Ok. Un águila, un cuervo, no sé. Esta animación no la había visto. Esta es la primera vez que veo esa animación. Ups, se fue para Cuenca. Esto era la animación que no había visto, porque la que yo vi es que como que sale así dando vuelta, vuelta, vuelta y cae en el piso y ya está. Y más nada. Ok, voy para la tercer nivel. Vamos a verlo. Yo creo que este es el más rápido, más rapidito. Ahí va, ¿vieron? Parece como si su juego estuviera en fast forward, pero no es así. El toro, estamos en normal ahora mismo. Aquí. Ok, el chico está gozando. Pero lo malo es que no le sube ninguna habilidad y no va a tener ningún premio. Ahí está. Si le doy más rápido, nos vamos a marear, que ustedes no se imaginan. ¡Uy! I'm a leaf, I can fly. Eso es lo que yo pienso cuando lo veo ahí. Él está feliz. Muy feliz. Ok, esa es la tercera. En la 4, siempre falla. Vamos a ver si lo va a hacer como se supone. Ok. Ahí está un poquito más rápido, ¿verdad? Él sigue gozando del freaking toro. Y es raro, ¿verdad? A ver si hace la animación de cuando lo saca para esta área dar vuelta. Estoy mirando a ver si tengo algún mensaje de Sepsi, porque... sí. Ok. Está la idea de nada, está la idea de terminar. Ok, vamos a ver. Vuelta aquí. ¡Y a rayo! ¡Toma! ¡Ah!
salió cojeando. Eso no lo había visto. ¿Vieron? Yo tenía el archivo malo. Este archivo está mejor. Ok. Vamos para el toro mecánico con cojeando. Voy a poner toro. No sé ni qué nombre poner en live. Ok, vamos a Siempre Triunfa a ver qué tal. ¡Wow! Se trepó. Eso no lo había visto. Esto es nuevo para mí. By the way. Are you freaking kidding me? El tipo está... ¡Wii! Ahí está. Como que lo escuché como que se hubiera tirado un peito, ¿verdad? Ahí está. Se escucha unos ruidos bien extraños. Como squishy. Ay, yo no sé. Vamos a ver. Él está muy feliz. Yo creo que voy a tener que tomarle la miniatura a él porque se la había tomado otro sin. Oh my god. Ok, este siempre triunfa. Vamos a ver la última que es Siempre Falla. Tomé. Sí, toqué bien. Vamos a ver qué tal. Él se cree que se la sabe toda. Hueca, hueca, hueca. Como que lo machucan en la parte de atrás. Machúcalo, machúcalo. Huecata. Esta guagua la vi. Camioneta, la vi. Ahorita. Él se va. Qué rara. Ok, quiero ver el final. Quiero ver el final. Vamos. Oh my god. What the fuck? Me acaba de decir Sepsi. Va a ver cuando hace esa opción. Dice, but when performed, Bell version of Bucking Bronco is actually funny. Since will be spin on the bone. Ok. Esto fue lo que me dijo que iba a hacer. Ok. Primero que todo, déjeme decirle algo. Me gustó las animaciones de cuando se caen. Tiene tres animaciones que se cae diferente. La otra que yo había visto era bien extraña porque eso era del archivo que no estaba correcto. Entonces, él daba vuelta aquí y después salía como en esta área y daba vuelta hasta que terminaba en el piso con una estrellita y ya estaba. No estaba con el toro. Anyways, ¿qué yo pienso de esto? Pienso que está bastante nice. Es algo como para que tu sim lo tenga. Vamos a poner en este mismo mapa. Pueden hacer aquí un club o una barra o algo así, o un sitio que hacen karaoke por la noche. Y pueden poner mesas para jugar diferentes cosas. No me acuerdo ahora mismo si esta mesa. Este juego tiene mesa de billar. No me recuerdo muy bien, pero no estoy segura. Pueden poner un ejemplo: mesa de billar, si hay. No tengo seguridad para nada. Pueden poner mesa de billar. En un lado, un toro mecánico, el área de karaoke y el área de las mesas y aquí una barra. ¿Por qué no? ¿Vieron? Le estoy dando idea. Anyways, mis amores, pienso que está sumamente nice. Este chico está haciendo un split ahora mismo aquí en pantalla. Le voy a tirar una foto y la voy a poner en Twitter para que la vean. Ya estamos. Y nada, mis amores, espero que les haya gustado este mod review. Va a estar públicamente en abril 11, si no me equivoco. Si no, sigan a Sepsi en Twitter para actualizaciones. En su Patreon le pueden dar un follow y esas cositas. Y voy a dejar el link también de Necrodoc para si desean probarlo. Pero ese es totalmente diferente a este, ¿ok? Nada, mis amores, espero que les haya gustado. Si les gustó el video, por favor, dejen un buen like, comenten, compartan. Y los veré a toditos en el siguiente gameplay. Bye, bye. Voy a terminar arreglando la letra que metí la patita aquí, ¿ok? Nada, se me cuidan. Bye, bye.